Hola amigos, bienvenidos a mi canal Perú. Es un placer estar de nuevo con ustedes. La periodista Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para desmentir que había contraído el COVID-19. A través de su cuenta de Facebook, la conductora del programa Al Estilo Juliana en ATV Noticias dio tranquilidad con estas declaraciones a sus seguidores. Quédate conmigo y acompáñame a ver más detalles en el siguiente video. La periodista Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para desmentir que se haya contagiado de COVID-19. A través de su cuenta de Facebook, la conductora de Al Estilo Juliana de ATV Noticias compartió un mensaje de tranquilidad para sus seguidores. Parece que esta pandemia ha hecho que varios alucinen. Los trolls se reactiven y las mentiras se vuelvan tan constantes que, desgraciadamente, muchos terminan creyendo en cualquier tipo de falacia, escribió al inicio de su mensaje en Facebook. Primero me inventaron que cobraba plata del gobierno. En una semana pasé de vizcarrista a fujimorista y ahora salen con que tengo COVID. Lo más triste es que hay gente que se lo cree. Cuando haya algo que comunicar, créanme que se enterarán por mí, añadió Oxenford. En tan solo unas horas desde su publicación, el mensaje de Juliana Oxenford ha recibido más de 4.000 reacciones y cuenta con cientos de comentarios que celebran que se encuentre bien de salud. Por otro lado, la periodista está a poco de convertirse en madre por segunda vez, por lo que se animó a compartir con sus seguidores de Instagram cómo ha decorado el cuarto de su futuro bebé. Dejó en claro que ella misma eligió los detalles y no necesitó de canjes. A raíz de que me convertí en mamá, descubrí cuánto me gustaba decorar. Durante 3 meses me encargué de preparar el cuarto de María, colocando como protagonista a un árbol de madera que coloqué en la pared principal, manifestó en Instagram. 7 años después tocó construir el espacio donde recibiría a Mateo y luego de sacar algunas referencias, buscar por aquí y allá lo que se me iba ocurriendo, finalmente lo terminé. Habitación lista, sin ayuda de decoradora, sin canjes y mamá feliz con los resultados, agregó. Queremos saber tus impresiones acerca de esa información. Recuerda dejarla en la cajita de comentarios. Dale like si te gustó este video y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.